Actualidad. Con más del 25,4% de su facturación, la industria de alimentación y bebidas se configura como la primera rama manufacturadora del sector industrial en España y además genera el 2,4% del valor agregado bruto del conjunto de la economía. Con estos datos de febrero, el comercio exterior agroalimentario sigue recuperando superávit tras el negro otoño de 2022. No obstante, las exportaciones crecen un 3,4% por el 10% de las importaciones. El superávit acumulado es de 2.045 millones de euros. Las más de 30.000 empresas, la mayoría con base en el medio rural, generan 536.600 empleos, el 22,5% del total de ocupados en el sector industrial de España. Estos datos hacen que la industria alimentaria sea una integrante fundamental de la cadena de valor agroalimentaria, un sector estratégico para la economía española que supone el 10% del Producto Interior Bruto Nacional y genera en su conjunto alrededor de 2,3 millones de empleos. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir.